Por lo general no me gustan los juegos sin contenido. Ya sabéis a lo que me refiero, los juegos como Cut the Rope, Angry Birds y esas obras para la raza inferior de los casuals. Pero hace unas semanas me encontré con Super Hexagon, un juego de Terry Kavanagh, quien ya había hecho el reputado va, que curiosamente suena igual que cuando intento pasar olímpicamente de alguien. Kavanagh es un reconocido autor indie y la crítica ha hablado muy bien sobre este juego, pero no parece tener nada interesante o una mecánica revolucionaria. Es solo pivotar alrededor de un polígono. ¿Qué tiene de especial? Bueno, cuesta 3 euros en Steam, así que voy a echar un vistazo. Hola otra vez. Vale, las cosas claras. Super Hexagon es un buen juego. No un buen videojuego. Un buen juego. Es más un solitario que una sesión de dragones y mazmorras. Lo que quiero decir es que no va sobre nada. Es pura jugabilidad y punto final. La base es muy simple. ¿Veis ese triángulo? Ese sois vosotros. ¿Veis el resto de la pantalla? ¡Es vuestro puto enemigo! Si te toca una barra horizontal, pierdes. Entonces, ¿qué hace este juego tan grande? Bueno, yo no consumo drogas, o al menos eso digo al grupo de rehabilitación, pero Super Hexagon es muy parecido al primer viaje antiácido que definitivamente no tuve. Breve, intenso y adictivo. Además, tiene colores bonitos y eso es algo que le gusta al señor Mocha. Super Hexagon es un juego que llama la atención en todos sus aspectos. Es la expresión más pura de sus mecánicas. No le falta nada, y no le sobra nada. El diseño visual y la jugabilidad son minimalistas y diferencian muy bien cada elemento. Es fácil saber qué te hace perder y qué no te hace perder, dónde estás y dónde hay una abertura, y el manejo del color hace que la imagen nunca aburra. Además, la banda sonora viene como anillo al dedo. Son distintos loops de tecno sencillos y pegadizos que te invitan a seguir jugando como si fueran prostitutas en una acera echándote miradas lascivas. Pero la joya de la corona es la jugabilidad. Solo necesitas 3 dedos para jugar a Super Hexagon, uno en la flecha izquierda, otro en la flecha derecha y otro en la barra espaciadora. Los controles son muy directos y responden a la perfección. El juego se basa en la precisión, en saber predecir y en mantener el contacto visual. Hay que saber ver más allá de las distracciones y ver salidas a cada nuevo cambio. El escenario se adapta conforme avanzamos y el desafío se hace cada vez más intenso y la simplicidad que respira es increíblemente pura. Y ya que estoy, quiero dejar clara una cosa. Este juego es sencillo. Pero no es fácil. Tiene 3 dificultades. Difícil, más difícil y dificilísimo. Cuando los completas el demonio se te aparece, se arrodilla ante ti y desbloquea otros 3 niveles que creo que se llaman Te odio, vete a la mierda y en serio, ¿qué haces con tu vida? Y mi teoría es que si llegas al último nivel te coronan emperador del universo porque este puto juego es imposible. En la dificultad más baja conseguí entrar en modo Super Saiyan y completar el nivel, pero por lo general pasar de los 30 segundos es como seguir abstemio después de que mi camello me diga que hay descuento esta semana. Es muy fácil fallar. ¿Creéis que podéis con el desafío? ¡Oh, pobres ignorantes! ¡No sabéis a lo que os enfrentáis! ¡No habrá piedad para nadie! Super Hexagon es consciente de su absurda dificultad y la utiliza a su favor gracias al ritmo. Es como Hotline Miami o Super Meat Boy. Son juegos muy desafiantes que van a toda velocidad y no tienen pausas ni cuando fallas. Siempre que pierdes la barra espaciadora se te queda ahí mirando como si fuera una chica al final de la barra. El resultado es una acción muy directa. ¿Has fallado? Dale a la barra espaciadora y vuelve a intentarla. ¿Has fallado otra vez? No te preocupes, barra espaciadora y otra vez. ¿Has vuelto a fallar, pedazo pipa? ¡Hakuna Matata! Ahora en serio, barra espaciadora. Es un juego vacío y sin contenido, sí, pero por 3 euros es bastante entretenido, está muy bien diseñado y se le coge el tranquillo con facilidad. Además, no hay tiempo para que pienses que has fracasado, todo acaba fluyendo en un ciclo que nunca termina. No hay vida ni muerte, cielo ni infierno, solo hay líneas, líneas que dan vueltas, todo da vueltas y vosotros también daréis vuelta. Hey, how's it going? Jack, and today I'm here to tell you about the word octagon. Octagon is an amazing shape that has 8 awesome angles. I totally forgot to bring an octagon.